Bueno, chavales, bienvenidos de nuevo al canal, soy Super. Estamos en League of Legends, ¿vale? Va a comenzar la Season 9, o sea, ya ha empezado. Simplemente tendremos que jugar 10 partidas de posicionamiento para ver en qué categoría o en qué liga nos ponen, ¿vale? Iniciar sesión, se ha descargado una actualización que estaba ahí pendiente. Y esta semana, durante esta semana, quiero echar algunas partidas. Las vamos a jugar en reclutamiento, ¿vale? Aquí estamos. Os damos la bienvenida a la temporada 2019. Durante los próximos días compartiremos un avance de lo que está por venir este año y sobre el rumbo que va a tomar League of Legends. Todo empieza aquí. Caminos de las clasificatorias. Partidas de posicionamiento, armadura clasificatoria y split y recompensas, ¿vale? Entendido. Perfecto, chavales. Tengo aquí a Miguete jugando. A ver cuánto llevan. 10 minutos, vale. Empezaremos nosotros una. Lo dicho, chicos, vamos a echar alguna partida normal. Durante esta semana quiero echar unas cuantas para coger un poco de soltura. Solicitud de amigo Mick. Ah, vale, este sé quién es. Vale, perfecto, es uno de los suscriptores. Vale, chicos, pues lo dicho, vamos a echar jugar. Nos vamos a ir aquí a reclutamiento y vamos a pegarle. Deciros, League of Legends es un juego que yo no le pego demasiado, ¿vale? O sea, no ha sido un juego que haya tenido mucha constancia a la hora de jugarlo. Yo comencé a jugar League of Legends en noviembre de este pasado año, no del anterior. O sea, teóricamente llevo jugando un año y tres meses, ¿vale? Más o menos. Ya os digo que no es un juego que juega a diario, no le pego demasiado, pero sí es un juego que me gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer este año? Vamos a jugar, voy a echar durante esta semana unas partiditas en reclutamiento, simplemente para jugar con mis campeones main, con los que domino, más o menos, coger un poco de calentamiento y ya a partir de la semana que viene empezaré a jugar las 10 partidas de posicionamiento. Y vamos a ver en qué liga nos dejan, ¿vale? La subiré, o sea, la subiré en el aspecto de subiré las victorias. Y al final os diré cómo hemos quedado y en qué liga me han puesto, ¿vale? La temporada pasada terminé en plata. Ya estoy viendo aquí, el marco se ve aquí, debajo, que termina en plata. Y ya os digo que no es porque no subiera más, es que simplemente hice el posicionamiento. Jugué, fijaros que si le damos a perfil y nos paramos aquí. Ah, vale, está vacío. Bueno, clasificación de la temporada anterior, plata 4, ¿vale? Os lo enseñaba por el tema de que veríais que jugué muy poquitas partidas. O sea, simplemente hice el posicionamiento, me pusieron en plata y luego no volví a jugar, ¿vale? Simplemente jugaba reclutamiento algunas partidas con amigos. Pero no ha sido un juego que yo le haya pegado ni mucho menos duro. Ni que tuviera yo idea de pegarle más a menudo, ¿vale? A diario ni nada de eso. Además, hay otros juegos y no quiero encasillarme simplemente en subir League of Legends. Pero esta temporada sí le vamos a pegar un poquito más duro. Vamos a hacer la de posicionamiento, subiré las victorias. Os comentaré cómo vamos yendo en el tema victorias-derrotas. Y veremos en qué elo me dejan, en qué liga, ¿vale? Y a partir de ahí intentaremos subir lo máximo posible, ¿vale? Va a ser un poquito un reto también para mí a la hora de probar en esta temporada de verdad hasta dónde puedo llegar, ¿vale? Ya que la temporada pasada no lo hice porque simplemente me quedé en plata y ahí me dejaron. Pero me parece que puedo subir bastante, ¿vale? Así que vámonos a grupo. Le vamos a dar a top. Yo soy top, o sea, juego en la línea de top, en la línea de arriba. Y como veréis, mis campeones, si le damos aquí a colección, mis campeones, yo juego tanque puro y duro, ¿vale? O sea, lo que es el tanque puro, no. Quitando a Galio, que lo juego en la línea de mid. En contadas ocasiones me lo he llevado a top haciéndolo tanque, pero quitando a Galio, que lo juego en la línea de mid como AP, ¿vale? Con objetos de AOP, electrocutar, etcétera, etcétera. Los demás son casi todos tanque, ¿vale? Morgana lo tengo porque algunas veces juego de support. Pantheon me gustaba mucho, Trundle, pero ahora mismo están en la mierda. Garen sí es un personaje que ahora sí me gustaría subir un poco junto con Nasus, ¿vale? A la línea de top. Pero sobre todo Poppy, Malphite, Ornn. Y cuando juego contra un personaje a ranked, como puede ser Teemo, suelo jugar Sion, ¿vale? Yo recomiendo, dentro de lo que, de mi conocimiento de League of Legends, sí que es verdad que no soy un gran jugador a la hora de meterle muchas horas, pero sí soy un gran espectador, ¿vale? O sea, sigo mucho el competitivo desde hace un montón de años. Sé de todo cómo funcionan todos los equipos. He visto LCS, he visto NA, sigo viéndolo a día de hoy. He aprendido mucho de macroestrategia, de los comentaristas, de consejos que nos dan. Sé muchos conceptos, ¿vale? Y llevo los conceptos básicos muy, muy claros.
Pero os recomiendo el jugar siempre con, cuando estéis jugando el tema del arranque, jugar con cuatro campeones, tres campeones, cuatro campeones, algo así, ¿vale? Muy poquitos campeones. Y que los podáis llevar en cualquier enfrentamiento. O sea, que sepáis cómo funcionan contra este personaje, contra el otro, y así os vais bastante mejor, ¿vale? El tema de subir. Vale, vámonos al grupo y le vamos a dar a encontrar partida. Otra cosita en mi contra dentro de League of Legends es que sabéis que donde yo vivo, y lo he comentado en muchos vídeos, la conexión no es muy buena. Hasta que no me mude, que ahora en febrero me mudaré de casa, ya lo llevo diciendo bastante tiempo que en febrero me mudo, podremos hacer directos, el canal va a cambiar bastante, pero hasta que llegue ese momento, pues juego con una conexión con un poco de lag, ¿vale? O sea, no es como quisieras jugar, pero es lo que hay, ¿vale? Y tampoco me quejo, ya luego a luego hasta me he acostumbrado. Así que vámonos. Partida encontrada. Vamos a echar, ya os digo, esta semana echaré, todos los días echaré un par de partiditas para ir cogiendo de nuevo la rutina de League of Legends. Y a partir del lunes empezaremos las placements, las de posicionamiento. Las tenéis aquí en el canal, ¿vale? Esto no me mola, tío. Que empiecen a rechazar partidas no me gusta. Cuando rechazan un par de veces seguidas, suelo darle a quitar y a volver a buscar. Porque te sacan de tu posición, ¿vale? Y te puedes encontrar por ahí de vete tú a saber. Yo juego top, en su defecto, si no puedo jugar top, me gusta jugar en mid, porque tengo ahí un par de personajes que lo juego bastante bien, sobre todo Galio. Y si no, pues me suelen poner de support, ¿vale? Que suelo jugar Morgana, pero ahí tengo muy, muy poquito personaje para jugar, ¿vale? O sea que es top, tiene que ser top donde juegue, ¿vale? Y nada, chicos, vamos a ver qué tal. Me apetecía. No sé si es las dos o tres partidas diarias que voy a estar subiendo, jugando estos días, pues si sale alguna bastante buena y tal, pues la subiremos al canal. La subiremos al canal. Y vamos a ir metiendo algún vídeo de League of Legends. A ver si esta temporada podemos subir. Como mínimo, mínimo, me gustaría subir oro alto o incluso un poco más, ¿vale? Me parece que tengo muchas, muchas posibilidades de estar en oro o por encima de oro, ¿vale? Así que, let's go. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. El único problema también es que yo juego top y juego personajes tanque. Entonces tengo muy poca capacidad de carrileo. Dependo mucho de los compañeros. Esto no es una excusa, ¿eh? Ni mucho menos. Yo haciéndolo bien puedo ser muy, muy útil. Además, los personajes que utilizo, sobre todo Malphite, son personajes con mucha, mucha utilidad, ¿vale? Vale, pues como piqueo primero y no voy a poder contestar al pick del contrario, vamos a coger Poppy. Perfecto, si queréis os muestro la runa, Garra del Inmortal, juego con Demoler para el tema de las torres, condicionamiento, aquí podéis jugar condicionamiento, podéis jugar revestimiento de huesos, dependiendo de contra quién nos enfrentemos en la línea, ¿vale? Y inquebrantable, y luego suelo jugar con la banda de brujería. Algunas veces cambio y cojo la de entrega de galletas, vamos a banear a Aatrox. Algunas veces cojo la que te da las botas y la entrega de galletas, ¿vale? En la rama secundaria. Y ahora cuando veamos contra quién jugamos, decidiremos si nos ponemos el revestimiento de huesos aquí, por si es un personaje que da muchos básicos, y nos pondremos aquí el tema de resistencia mágica, ¿vale? Ya os digo que dependiendo un poco de contra quién nos toque. Vale, vamos a fijar Poppy. No soy ninguna heroína. Let's go. La Solo tengo con la una skin de con Guardiana una de las Estrellas. La verdad es que todos los personajes que tengo y que juego mucho, los tengo casi todos con skin, ¿vale? Además, la skin que quiero, no la skin, una skin que me dieron así porque sí. Vale, lo bueno que en nuestra botlane es premade. Eso quieras que no, pues por lo menos tendrán comunicación entre ellos. Si quieras que no, pues va bien. Tenemos un Rise central, de puta madre. El Ise jungla, que no, ahora mismo no está en su mejor momento en el meta. Pero en estos elos que vamos a jugar, seguro que va bastante bien. Y yo arriba, o sea, el equipo es bastante bueno. Y en contra tenemos Galio, que supongo que lo llevará a la línea de mid. Supongo. Pero bueno, ahora os lo comentaré. Vamos a ver cómo piquean los demás. Y así nos hacemos una idea. Kindred va a la jungla. Vale, la Riven. Vamos a jugar contra la Riven. Poppy va bien, ¿eh? Es un pick que va bien contra la Riven. Sobre todo por los saltos. Nos podemos quitar algún saltito con la W, ¿vale? Silas jungla. Ah, no, Kindred y Silas. Vale, Silas entonces irá a support. Seguramente. Thresh en Might. No, porque le dicen Might. No, no. Thresh se juega con Prender. Hombre, se puede jugar con el Might perfectamente. Ah, vale, que tenía el Might puesto, ¿no? Vale, lo ha cambiado. Vale. Vale, y Ashe.
Será support. Supongo que será support Sylas. Sí. Esto será la botlane. Riven irá al top, Galio medio y Kindred a la jungla, ¿vale? Vale, pues nada, let's go, chicos. Vámonos. Aquí tenía varios. No sé si me dieron alguno nuevo últimamente. Este es el de Honor 5, ¿vale? Que este lo consigues con el. Cuando los jugadores contrarios te. Al terminar las partidas te dan honor. O sea, porque lo has hecho bien, porque has sido compañero, por cosas así. Y let's go. Vamos a retomar League of Legends. Llevo bastante sin jugar, ¿eh? Llevo bastante sin jugar. Y ahora me lo quiero tomar de una manera un poco más seria. Así que vamos a ver qué tal nos va. A ver si quiere entrar, que se ha quedado esto aquí. Lelo. Ahora, vale. Vale, chicos. Aquí estamos. Pantalla de carga. Ya estamos viendo los picks. Siempre tenemos que fijarnos un poquito en el tema de nosotros somos Poppy y jugamos contra Riven. Riven es más fuerte. Pero le podemos hacer algo de counter. Tenemos que fijarnos con la runa que está jugando, que es dominación. Una runa bastante potente en plan daño. Y está jugando con Ignite, ¿vale? O sea que hay que llevar cuidado. Cuando estemos bajos de vida, tenemos que llevar mucho cuidado porque se nos va a tirar encima y nos puede tirar Ignite, ¿vale? Luego este está jugando con pies veloces, que está bien, electrocutar. Ah, vale, es Sylas mid, tío. Parece. Sí, es Sylas mid porque Galio se lo está haciendo tanque. Fijaros que lo lleva con el Exhaust y Garras del Inmortal. Además son premade también, ¿vale? La botlane. Y estos dos también, el mid y el top también son premade. Vale. Es lo de menos, ¿eh? A mí lo de las premades tampoco me dice gran cosa. He visto premades con niveles bajos que revientan y he visto premades que van con skin y parecen muy buenas y luego son una caca. O sea, no nos podemos fiar de eso. Eso sí, conservamos el marco de plata de la temporada anterior. Y vamos a ver esta si lo podemos mejorar bastante. Chicos, nos vemos ahora dentro de partida, ¿vale? No voy a estar teniendo aquí viendo la pantalla de carga. Así que, hasta ahora. Bueno, chicos, empezamos. Vamos a ponernos escudo de Doran. Cogeremos una poti y el ward, ¿vale? La teoría dice que cuando juegas contra un personaje que te hace counter o que te va a hacer daño, coges escudo de Doran. Y cuando es un personaje que tú puedes llevar un poco la ventaja, jugarás con la poti, ¿vale? Se puede coger poción de corrupción. A gusto del consumidor, vale. Bienvenidos a la grieta del invocador. Esto me gustaría invadir, ¿eh? A cada paso que doy estoy más cerca. Ah, vamos a asomarnos y a ver si podemos hacer que Lee se venga aquí. Sí, vale. Pues vamos a guardarle aquí. Vamos a marcarle que venga aquí. Ven, Lee, ven. Ven, ven. Let's go. Vale. Vamos a ponerse el martillo. Esto es una jugada típica. A mí me gusta mucho invadir el rojo. Yo juego en top y me gusta muchísimo invadir el rojo. Es más, yo, en mi concepto, este rojo es el nuestro, ¿vale? O sea, este rojo es el nuestro, no el de abajo. Vale. GL Team. Buena suerte, good loot. Y vamos a ver qué tal se nos da. La conexión va medio bien, ¿vale? Vamos a 66 milisegundos. FPS, eso tengo claro que no se va a mover de ahí. Pero. Le bullearemos todo lo que podamos, ¿vale? Venga, vale, termínala. Bien, nos da las gracias o nos saca el iconito, que eso está bien. Vale, hay que llevar cuidado, ¿eh? Que esta mujer nos hace daño. Vale, chicos, con la calma. Riven ahora mismo es un personaje algo más fuerte que nosotros. Incluso a Poppy le puede hacer daño. Y mira que Poppy es bastante tanque, ¿vale? Pero. Vale, no pasa nada, tranquilidad. Ahora todo este farmeo. Farmeamos tranquilamente nosotros aquí. Bien. Eso lo voy a perder. Vale.
Vale, chicos, poco a poco, poco a poco. No tendré el mejor far del mundo, porque ya os digo que llevo bastante tiempo sin jugar, pero... Vale, hay que aprovechar si se entra a darle a este. Vale, tranquilo, tranquilo. Solo quiero lucharle un poquito, ¿vale? No quiero venirme arriba. Más como subimos de nivel. Y puede ser que muera, ¿eh? Venga, hasta luego, Lucas. Vale, chicos, primera sangre. ¿Me ha metido el prender? ¿Moriremos? No, pues mira, de puta madre. Ya nos vamos a vaquear, ¿vale? Voy a esperar que entre en torre. Debería de pusear, pero es que no puedo, no tengo vida para pusear, ¿vale? Y no me la quiero no me quiero arriesgar a salir arriba por el tema de si me viene el jungla, ¿vale? Además me voy a ir, ¿vale? No voy a arriesgar. Voy a congelar, dejar la línea congelada ahí. Y nos vamos. Vale, esta mujer se ha confiado por el prender y tal, pero lo tenía bien calculado yo, ¿eh? Vamos a meternos armadura. Compraremos una poti, por ejemplo. Armadura, poti. Y nos volvemos a línea. Incluso... No, sí, sí voy a volver con el teleport, sí. Vale, let's go, chavales. Primera sangre. Empezamos bien. Vale. Vale, Steven va a guardear. Nosotros con Poppy siempre tenemos que buscar el tema de estamparlo en la pared, ¿vale? Es la habilidad que más daño y que más le puede hacer Pupa. Así que fijaros que ahora ella casi no se acerca, ¿vale? Y buscaremos nuestro momento. O sea, nosotros ahora no tenemos por qué jugar agresivo. No somos un personaje agresivo. Vamos a asustarla un poco para que parezca que viene jungla y que me deje tranquilo. Por lo menos la tanqueta la quiero, ¿vale? Ahí estamos. Ahora nos subiremos la Q. Y ahora ya nos está teniendo un poco más de respeto, ¿vale? Sí, sí, correcto. Vale. Y vamos a farmear aquí tranquilamente. Ah, perdemos varios. Vale. Bueno, tranquilos. Let's go. Vale, fijaros que poco a poco la vamos decastando, ¿eh? Poquito a poco. Vale, chicos, vamos a guardear, ¿vale? Perfecto. Y la tenemos bastante baja de vida. Igual si gano nivel 6 la podríamos hasta matar, ¿vale? Vamos a tener la línea aquí congelada. Ahora ya no se puede acercar. Ha gastado, si no me equivoco. No sé si ha gastado teleport antes. Yo diría que no. Vale, ya tenemos ulti. Vamos a congelar la línea. ¿Dónde vas? No saltes, amiga. Que te vas a... Que te va a dar un chungo. Vale, seguiremos congelando. Esto igual ya da igual porque se va a busear la línea, me parece. Así que... Vale, eso sí, estoy fallando minion como un cosaco, pero bueno. Ya os digo que iré cogiendo un poco el ritmo. La tanqueta la pierde, ¿vale? Vale, perfecto. La pierde, sí, pero no quiere morir la cabrona de la tanquetita, tú. Vale, chicos, le metemos todo eso. Vamos 3-0, que vamos bastante bien. El equipo está rindiendo a plena carga. Me gustaría buscar aquí, vamos a buscar aquí el maná. Porque ahora mismo arriba no hago nada, ¿vale? Simplemente podría atosigarle un poco debajo de torre, pero no es mi misión, ¿vale? No, no es lo que quiero. Así que... Está muy baja de vida. Ahora sí, lo que me gustaría hacer es pusear para que no se pueda ir, ¿vale? No quiero que esta mujer se vaya. Y fijaros cómo ha cambiado la partida. O sea, ella ha jugado mal. Era un personaje que me estaba agrediendo muchísimo al principio. Y ahora, sin embargo, se tiene que jugar allá atrás, ¿vale? Bueno, subiremos la, ¿eh? Bueno, si se va y no tiene teleport va a perder mucho, así que ella sabrá lo que hace. Vale, a ver si nos podemos llevar alguna placa aquí. Vale, vamos a intentar llevarnos alguna platita. Aunque sea una, llevo el demoler, ¿vale? Ponemos aquí para que los minions nos ataquen a nosotros. Con una me conformo, ¿vale?
perfecto. Y vamos a dejarle la línea aquí. Voy a pusear estos, me parece. Tengo miedo porque no estoy viendo. Vale, está aquí ya ella. Bueno, vamos, chicos. Let's go. Vamos a comprar, que tenemos bastante pasta. Let's go, vamos 4-0, ¿eh? O sea, el equipo va muy, muy bien. De lo que me alegro. Vale, compraremos esto, compraremos las botitas. Y vamos a comprar esto. Y muy importante, un guardián de control, ¿vale? Aunque no, bueno, vale, nos vamos a ir porque no quiero esperarme. Vale, vámonos, chicos, vámonos para arriba. Perfecto, vamos a echar un vistazo a ver cómo van. Vale, Tristana, uno, el Ceres lleva dos bajas, tío, hostia, sí. Vale, y la Elise está haciendo su trabajo, porque fijaros que sí que le saca un poco de minion Kindred, pero Kindred tiene que ser agresivo al principio, es un personaje muy agresivo y no lo está siendo porque no está teniendo participación, ¿vale? O sea que eso está bastante, bastante bien. Vale, chicos, ya estamos aquí. Ella se echa para atrás, ¿vale? O sea, no quiere ni verme, la verdad. Ojalá le caiga bien al héroe. Vale, vamos a obligar a que pierda aquí mi farmeo, ¿vale? La medida de lo posible. Vale. El recuerdo de Bami nos ayuda mucho al tema de... de busear, ¿vale? Nos da más capacidad de buceo por el tema de que... agredimos los minions. Y fijaros que la tenemos jugando atrás, ¿vale? Ahora cuando llega el momento de hacerle pupa, ¿vale? Fijaros, la sacamos de línea ya. O sea, ya está a mitad de vida, ¿vale? La sacamos de línea. Hay que aprovechar eso muy bien. Incluso, yo diría de divearle, ¿vale? Pero no, no estoy muy seguro, ¿vale? Si se mete en torre al igual. A ver. Vale, está un toque, ¿eh? Si se queda lo vamos a matar, ¿eh? Si se queda la matamos, ¿eh? Eso lo tengo claro. Además que lo vamos a matar ya. Venga, hasta luego, Lucas. Vale, chicos. Esta mujer está fuera de la partida ahora mismo. Ahora eso sí, me gustaría irme. No quiero morir, ¿vale? Vámonos de aquí. Nos tiramos una poti. Que recuperemos un poco. No estoy viendo a Kindred y tampoco me gusta mucho la idea de morir. Vale, y a ver si nos podemos llevar a otra placa, que seguro que sí. Voy a tirar la otra poti que me queda. Incluso creo que me puedo llevar hasta otra, ¿eh? Si apuro bastante, ¿eh? Vale, nos llevamos otra placa incluso. Entonces, ¿sabéis la cantidad de oro que dan ahora el tema de las placas, chicos? No lo podéis ni imaginar. Vamos a dejarle esto aquí, nos vamos a ir. Vale. He buceado un poco, o sea, me he arriesgado un poco a seguir aquí por el tema de que además que he visto a Grindr en un momento dado, tenía el río guarde, ¿vale? Se acaba de ir el guard, pero lo tenía guardeado, ¿vale? Vale, chavales, compramos. Nos terminamos la capa de fuego solar y ya vamos a empezar a meternos otras cositas como, por ejemplo, armadura. Poti no me voy a llevar, pero me voy a llevar un guardián de control, ¿vale? Genial, chavales, estamos. Muy importante siempre que vengáis a base, llevaros guardianes de control, ¿vale? O guardianes de control o war, simplemente. Pero tenemos que intentar ganar visión todo lo que podamos. Incluso tenéis que pensar que la torre de ella está casi en la mierda, ¿vale? Entonces llegará un momento que nosotros cuando tiremos esa torre habrá que rotar, ¿vale? No voy a gastar el teleport. Quiero guardarlo para tirarlo a bot en un momento dado. Porque fijaros que los de bot tienen un war puesto en el río. Entonces en el momento en el que veamos puseada la línea... lo vamos a tirar. Eso sí, lo principal es primero dejar a esta mujer puseada, ¿vale? O sea, tener presión de nuestra línea. Y entonces tenemos la opción de poder tirar el bola. El teleport a bot, ¿vale? Así que siempre nos vamos a ir asomando por aquí. Por ahora no hacemos nada. Voy a colocar el guard que tengo en río. Además, este lo voy a meter un poco más abajo. Lo vamos a meter ahí. Vale, y le sacamos dos niveles a esta mujer, ni más ni menos. O sea, que no es broma. Y la presión de todos estos minions, que tarde o temprano terminaremos por tirar la torre, ¿vale? Vamos a darle a la torre. Perfecto. Correcto. Venga, traga escudito, amiga. Bien. Chavales, con la calma. Y ahora siempre buscando el tema de cuando se acerca a la pared, ¿vale?
Esa es nuestra baza, el poderla estampar en la pared, ¿vale? Vale, y nos vamos a tirar el tele por aquí. Te voy a cagar, corre. Vale, no ha salido como quería, la verdad. No sé si volver incluso, ¿eh? Tengo que quedarme, quiero sacar algo de aquí. Vale, 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 volvemos, chicos. Voy a hacer el back incluso. ¿Sabes qué me vendría bien? Una carreta. Vale, chicos, vámonos para arriba. Vale, no ha salido el teleport como esperaba, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Pensaba, he visto a Kindred, pensaba que se iban a meter un poco más dentro al tema de pusear, pero no ha sido así. Vale, vamos a ver si le podemos coger, aunque sea la espalda a esta mujer. A cada paso que doy estoy más cerca. Hola, amiga, ¿qué tal? ¡No! ¡No, venga ya, chaval! ¡No me jodas, tío! ¿En serio? ¡Hostias! Me cago en la rehostia consagrada, chaval. Joder, tío. Dios, esto es lo que os decía, chicos, de por qué no juego más a este juego. Es que no, no puede ser. No puede ser, tío. No puede ser. Además, es que ahora me mata ella, ¿vale? O sea, es que ahora me mata ella. Ah, por lo menos no me ha matado, ¿vale? Fijaros que vamos 2-0. Igual me ha visto y ha visto que estaba FK y no me ha matado. Oye, que eso... es de agradecer. Yo tampoco suelo matar a la gente que se ve claramente que está AFK, ¿vale? Pero... ahora ya ha recuperado toda la ventaja que le sacamos. Fijaros que ahora está a nivel 10. O sea, esa es la putada, ¿vale? Vale, guardeamos como siempre. Nada, y vamos a denegarle farmeo, ¿vale? En la medida de lo posible. Vale, la torre suya... fijaros que ahora la mía está casi como la suya, ¿vale? O sea, fijaros la gran mierda, tío. Con toda la ventaja que le sacábamos. Esta la puedo pillar, ¿eh? Lo admito, me he perdido. Vale, la tenemos súper acojonada, ¿eh? Eso sí. ¿Vale? ¿Vale? Y no sé si esta mujer quiere hacerse el heraldo. Vamos a marcárselo. Ven, amiga, ven. Que te ayudo y nos lo hacemos. Esto, ¿por qué podemos hacer el heraldo tan cómodamente? Por el tema de tener la línea presionada, ¿vale? Fijaros que Rimmer no se puede mover porque si no los minions se le meten en base. Vale, amiga, llévate el otro. Genial, chaval, genial. Que el heraldo quieras que no, es casi una torre luego, ¿vale? Vamos a farmear un poco más, nos iremos y ya volveré a línea tranquilo, ¿vale? Rimmer se habrá ido, supuestamente habrá aprovechado para vaquearse. Vale, y pierdo la tanqueta. Bueno, en plan far tengo que mejorar mucho, ¿vale? Estoy muy mal. Ya os lo digo, pero bueno, es lo que hay. Vamos a guardear aquí. Ya si me dará tiempo a pusear esto un poquito. Vale, la torre la tiene un poco en la sit, ¿vale? Tenemos una buena control de la visión. Un buen control de la visión. Fijaros que he guardado el río, he guardado también el tribus. Así que, guay. A ver si podemos meterle un par de oleadas más dentro. Y con eso la torre me parece que está ya bastante on fire. Bueno, vamos a hacer back, creo. No, aquí no puses tú. No, no, los minions meteros en torre, amigo. No, no me voy a ir, eh. No me voy a ir, hasta que no tire la torre no me voy.
Vamos a guardia. Tu equipo ha destruido una torreta. Espero que no esté abollado. Tu equipo ha destruido una torreta. Bien, están haciendo estragos en el medio y hasta arriba no se puede mover de aquí. Genial. Vaya, qué difíciles son. Con la calma. Vale. Let's go. Vamos a meterle todo esto dentro, ¿eh? Que vaya tirando los minions la torre. Vale. Una oleada o dos más y la torre está out. Supongo que ahora optará por... No sé si va a quedar... No, va a quedarse no. Bueno, no sé, no debería, la verdad. Va a quedarse. Pero bueno, ya sabrá. Como suelo decir. No. Vamos a meterle todo esto. Para que se preocupe de golpearme a mí. Vale, la torre está en la mierda, ¿vale? Perfecto, chavales. 250 más de oro. La tenemos súper baja de vida. Vale, ahora sí estará por vaquearse, supuestamente, porque ya no tiene nada que defender aquí, así que... Vale, y nosotros nos vamos, ¿vale? Perfecto. Un marrón lo de la desconexión, tío. Es que me da miedo las placements que quiero jugar. Me da miedo por eso, os lo digo en serio. Mucho, mucho miedo. Porque es que no me acompaña la conexión. Yo incluso, si soy inteligente, debería de esperarme y no jugar las placements hasta febrero, ¿vale? Tengo el tele por aquí, ¿eh? Vamos a pillarla. Está, ¿por qué no vienen, tío? ¡Tres! ¿Qué haces, desgraciado? Me cago en la puta que lo parió, tío. ¿En serio? O sea, ¿me estás hablando en serio, tío? Que llevo tres años ahí pegándome con ellos, tío. Ven, 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 ven aquí, ven. Vamos a bucear a esta, Ana, que se ha ido a la otra. Y llevo el demoler. Vente, vente. Vente, vente conmigo. Venga, vamos. Andando. Y otra para la saca, amigos. Espera, espera, espérame. ¡Espérame, cabrón! La madre que lo va a parir, tío. Ahora. Vale, toma, coge vida, socio. ¿No quieres? Vale, vamos a quitar este guard. Vamos a por estos hilas. Que lo pillamos, ¿eh? Vale, perfecto, chavales. Perfecto, 3-0. Me vuelvo a mi sitio, ¿vale? Me han tirado la torre, pero es que me da igual. Si mi torre está a un toque, ¿vale? Tarde o temprano. Yo ahora me tenía que dedicar un poco a hacer roaming. Vamos para acá. Está llevándose golpes de gratis. Yo lo veo estupendo, amiga. Friseamos aquí un poco para que los minions no lleguen a la torre, ¿vale? Let's go. Y seguimos farmeando, ¿vale? Nosotros, mientras que no veamos mucho ya que la partida entra en teamfight, que es donde nosotros vamos a ser útiles, nosotros a la línea, ¿vale? Fijaros que la línea de... El haber ganado la torre en mid, las dos torres, eso nos da una presión en el mapa brutal, ¿eh? O sea, brutalísima. Vamos a guardear aquí. Un poco más dentro, ¿vale? Guardear aquí. Para que tenga tiempo de reacción y los vea subir. Porque si suben será por ahí, ¿vale? Y vamos a intentar seguir puseando aquí la línea. Ahora mismo está ocupada arriba en esta mid. Siempre visión del mapa. O sea, tenemos que estar mucho, mucho, mucho mirando el tema del mapa, ¿vale? Para saber dónde están los demás, etcétera. Fijaros que Riven ahora mismo está en medio, ¿vale? Nosotros vamos a pusear aquí.
Voy a meterme por su jungla. No creo que le pueda robar mucho, pero... Bien. Y la gente y los enemigos muriendo por allí. Y ahora nos venimos y pulsamos aquí, ¿vale? Si quieres que salga bien, hazlo tú misma. Vale, vamos allá. Vale, y ahora para arriba de nuevo, ¿vale? Fijaros donde... Mira, mira, mira cómo tenemos controlado arriba, ¿lo veis? Lo importante de colocar el ward. Y me voy a llevar su rojo, si Dios quiere. Nos llevamos el rojo y todo. Vale, me marcan dragón, pero ahí están los tres y yo no puedo ir ahora allí. Vale, se rinden. Vale, rendición. Bueno, chicos, una partidita. Vamos a ir cogiendo ritmo. Sobre todo me falta ritmo de farmeo, ¿vale? Yo no suelo fallar tanto. Además voy... Tengo un muy buen far por minuto, ¿sabes? Vale, chavales, entonces vamos a intentar ir calentando en esos aspectos. Y ya estáis viendo que lo que es los conceptos los tengo bastante cogidos. No soy un profesional, siempre los consejos que os doy son desde el poco tiempo que llevo jugando, pero creo que son conceptos muy básicos. El no regalar bajas en tu línea, o sea, si no te mata, mejor, ¿vale? Si que tienes que jugar defensivo, te vas a torre. Ya estáis viendo que yo al principio, ella era la que era un poco agresiva. Lo que pasa es que se ha equivocado, me ha puseado de más y yo he podido estamparla en la pared, sacar ventaja y matarla, ¿vale? Midiendo, he medido muy, muy bien el tema del teleport. Vamos a dársela a Lise, que ha sido con la que hemos jugado un poco más cerca. No es que la haya hecho mejor ni peor. Y comienza la temporada. Juega partida 5 contra 5. Y aquí notan el iconito, ¿vale, chicos? Perfecto. Le damos a aceptar. Y genial, una. Vale, y volver a jugar. Vale, chicos. Pues lo dicho. Vamos a subir algunas partiditas, ¿vale? Las que vaya jugando así es normal que salgan bien y tal, que crea que son interesantes. Pues las subiremos al canal y las tendréis aquí. Y luego la semana que viene empezaremos con el tema. Me pensaré si empezar, según vayan esta semana las partidas, me pensaré si empezar el tema de los posicionamientos. Porque si me sigue dando muchos problemas con el tema de la conexión, no voy a hacer el tonto. O sea, aquí en una normal pues te pasa, ya habéis visto, me salgo, me reconecto. Pero es que en una de posicionamiento juegas contra gente que está jugando por subir y tal. No es que sean ni mejores ni peores, pero se pueden aprovechar mucho, ¿vale? Te pueden matar, te pueden tirar torres, pueden hacer cosas mientras que tú estás muerto. Fijaros que hemos perdido toda la ventaja en esa desconexión. Los dos niveles que les sacábamos arriba en cuando hemos vuelto estaban nivel 10, o sea, en el mismo nivel que nosotros. Hemos perdido mucho farmeo en ese espacio de tiempo. Así que lo iremos viendo. Pero bueno, una partidita, la hemos jugado con Poppy. La siguiente que suba igual cambio un poco. Igual jugamos con Malphite, jugamos con Ornn, que ahora le han hecho algunos cambios y me han dicho que está bastante, bastante roto. Y nada, espero que os guste esta variedad en el canal. Y si jugáis League of Legends y tal, pues decírmelo. Yo crearía una cuenta y agregaría a los subs que tengáis League of Legends y podemos echar alguna partidita sin problema. Un placer como siempre, gracias por la visita al canal y nos vemos en el próximo vídeo, chicos, que seguramente será de 7 Days to Die. Un placer, cuidaos.